poquinho do tema. Que tal o trato con os malpiqueiros en xeral con Portugal? Ah, moi ben, moi ben. Eu cando tiña 12, 13 anos, íamos ali a festa. A festa, e estaba ali 3 ou 4 días con unha amiga. Ah, de agosto, tamén en agosto. Sí. Que? Señora das Neves, ou... Creo que pues, sí. Pois, pues, sí, me parece que é a Señora das Neves, ten. Sí, sí. E como pasaban? Moi ben. Ah, na barca, pero tínhamos que ir campo a través, porque non nos deixaban de ir polo camiño. Aí porque... non as escondidas. Ah, claro. Campo a través. Porque tínhamos agarraba os portugueses, nos mandaban para España. E os guardias de aquí tampouco non nos deixaban. Tínhamos que ir cando non nos vía ningún. Pero me lo pasábamos moi ben. Moi ben, moi ben. Como era a festa ali? Era... A valla. Díamos de Pucizán, andamos de Pucizán, e logo por a tarde a valla, xa está. Sí, señor. E me lo pasábamos moi ben. Había xa alguna comida máis típica daqueles días de festa? Ou... Na, porque sabes que pasa que entonces cada un comía, por exemplo, o que día de aquí que non tiña ali sitio para estar, cebiña por a mañá. E logo por a tarde tiña outra vez. Cando se acababa o valla, cebiña outra vez. Ajá. O levaban merenda e tal. Había ali un ame tamén que facía albardas, que se chamaba o Teixuan Barata. E entonces cando dían daqui os cachapos, a veces te quedaban ali. Levaban merenda o... e te quedaban ali todo o día. Sí, sí. E os malpiqueiros viñan pa aquí tamén pa o San Xoán? Tamén viñan, tamén. Pero xa viñan menos. Nas díamos ali máis que eles viñan. Que eles aquí. Bueno, casamentos dun lado e outro, parece que hai algún houbo, non? Oxa, a cachapa esta que está morto agora, esta vivía aquí en España. E entón os tíos vivían ali en Malpica. Bueno, esta moña era de Malpica. E hai aquí dúas... Bueno, había dúas familias que eran de Malpica. Non vos digo que grandes porque estaban... Tenía Alzheimer y entonces no, son grandes, sí. Y entonces esta ha sido la única que se ha casado. Zamoy también se casó, Zamoy era de Malpica y Zepay era de aquí, Zepay. Y entonces ha sido la única que se ha casado allí, con de Malpica. Vale, pensé que era más común, porque en otros sitios es más común. No. Vale. Imagino que o portugués que se fala en Malpica distingue-se perfectamente sí. do e tanto, gallego. E tanto. Non ten nada cosa, que ver tampouco. Cosa, que va. Non ten que ver nada tampouco. Sí. Que cada cousa, non sei, sé, son diferentes. Sí. Pero enténdense ben, se falan entre sí. Bueno, a veces... Sí, logo preguntamos e máis ou menos xa nos entendemos. Máis ou menos xa nos entendemos. Sí. E cando hoxendía, por exemplo, vai a Malpica, trata de falar un pouquinho máis portugués? Bueno, con tal que nos entendamos, nos esforzamos un pouquinho. Uns e outros. Uns e outros. Moi ben. E había antes... café, contrabando, azúcar... De iso isto non o coñecí. Xa é máis atrás. Claro, isto non o coñecí, eso. Pero meu pai me contaba que sí. E logo por aí por Cedillo tamén ia a Montalbán a buscar contrabando, a levar e a traer. Que moitas veces os agarraban aí en... Cando vinham para cá e te lo tiraban. Vaya desgracia tamén. Mi pai moitas veces se encontraba cun guardia que tiña novia aquí en Ferreta, que era unha tía dun meane. E, hombre, José, tú tiñas que hacer. Bueno, dame un cigarro primero e logo me faces o que quieras. Dice, e le decía o guardia. Encima me estás pidiendo un cigarro. Encima me estás pidiendo un cigarro. Pois mi pai era moi... Muy simpático, ¿sabes? Tenía mucho genio, pero luego era muy simpático. Con todo el mundo se le va muy bien.
le gustaban muchos cachapos, era muy cachupero, le encantaba. Había una filla de un guardia que cuando vivía en la plaza, él estaba allí en el cuartel, mi padre estaba aquí en la plaza y él estaba allí en el cuartel, se ponía, ¡José! ¡José! ¿Sabe? Todos los cachapos podían agarrarlo. Era muy cachupero. Al final, como mi amor no le gusta, ni el padre. Sí, señor.